¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches y gracias por el espacio. Bien, lo primero que le quiero preguntar tiene que ver con unas declaraciones suyas, hechas hoy día más temprano, que han llamado mucho la atención en las redes. Se la ha citado diciendo: la protesta legítima y pacífica no genera cambio. Esto, claro, aislado, citado solamente como esa frase y nada más, daría la impresión de que lo que usted está sugiriendo es que si la protesta pacífica no genera cambio, lo que hace falta es una protesta violenta. Tenemos que suponer que eso no es así, pero queremos escucharlo de su parte. Sí, yo te agradezco el espacio para poder aclarar estas tergiversaciones que me parece... Quiero no creer que tengan una mala intención detrás, pero en absoluto he hecho ni voy a hacer jamás un llamado a la violencia. El día de hoy, y creo que lo han informado con tu equipo periodístico de manera correcta y transparente, ha habido lamentablemente también un fallecido en camino a un centro médico. Me parece que es un bebé, esto ha ocurrido en Cusco, y hemos pedido a los manifestantes, estamos haciendo un llamado, que se hagan corredores para dejar pasar a las ambulancias, a los policías, en el momento en el que también estén en sus intervenciones, que comprendan la carretera, que abran estos corredores para que siempre todos estos tipos de tratados sean lo pronto posible. Nadie debiera perder la vida ni en una protesta pacífica y, por supuesto, ni trasladándose a un centro de salud, ni mucho menos. Y, por supuesto, tampoco debiera perder la vida ni un solo policía ni fuerza del orden en ese sentido. Lo que hemos hecho, y creo que ahí el propio periodista que me entrevistaba lo entendió, por eso es que creo que se ha descontextualizado y tergiversado, es un análisis de lo que está ocurriendo, ¿no? Lamentablemente estamos en un país en donde no hay ningún canal democrático o institucional para que las protestas pacíficas sean atendidas, y es ese olvido ante el cual las movilizaciones han terminado trasladándose a Lima, pensando incluso de repente que en Lima van a tener la seguridad que sus regiones no tienen, y que por eso estamos viendo a muchas personas, ya se habla casi de 60 o más los fallecidos, que hasta el momento no tienen justicia, que hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Y creo que hemos perdido el espíritu democrático cuando empezamos a insultarnos los unos a los otros y cuando se deslegitima una protesta que, como digo, empezó el 6-7 de diciembre, pero que no tenía por qué habernos costado vidas humanas, y que ahora que las vemos, pues tenemos que hacer algo y no se está haciendo. Eso es lo que hay que lamentar. Sí, ahora, es indudable que en la protesta hay un brazo violento, y solamente para estar claros, usted condena ese brazo violento. Por supuesto, quiero reiterar nuevamente mi rechazo a este tipo de tomas de aeropuertos, de actitudes violentas, de quema de instituciones. Hemos visto además imágenes de incendios en los que ni siquiera se han esclarecido responsables, pero también hay que tener mucho cuidado con la información, el tratamiento de la misma, y sin duda desde ya condenar que cualquier tipo de uso de la fuerza desproporcionado también de las fuerzas del orden y cualquier tipo de violencia de parte de los manifestantes no va a ser algo que mi persona avale jamás. Pero lo que sí quisiera es que hayan canales democráticos, que si se dice desde presidencia, la señora Boluarte lo dice, queremos diálogo y queremos paz, que se hagan las acciones hacia ese destino, hacia ese diálogo, hacia esa paz. De lo contrario, y esto no es lo que yo deseo, es lo que está pasando, de lo contrario vamos a seguir viendo movilizaciones, y lamentablemente no todas están encauzadas en un marco institucional, y yo lo tengo que lamentar sin duda. Ahora, ¿usted es consciente de que si las fuerzas del orden tienen armas que les provee la ley, es porque la ley supone que pueden producirse situaciones en las que haga falta que esas fuerzas del orden utilicen esas armas, y que la sola utilización de esas armas no constituye, digamos, un delito, siempre y cuando se cumpla el protocolo que corresponde? Porque, digamos, el argumento que se hace es: ah, ¿cómo es posible que hayan usado armas cuando existen contextos en los que el uso de esas armas es lo que corresponde? Sí, correcto. Yo creo que es muy importante hablar de los protocolos, hablar de la información, e incluso, si me atrevo a añadir también, Mario, creo que es correcto lo que tú dices, en la propia PCM, en la propia presidencia del Consejo de Ministros, hay toda una oficina de control de conflictos sociales que también aborda el tema de manera política. Porque ¿sabes qué siento? Que también se está dejando absolutamente a su suerte, en algunos casos, lo que puede ocurrir en uno u otro operativo, ¿no? En algunos casos se nota la cadena de mando, se nota que se están enviando muchísimos militares a Puno. Hemos visto imágenes preocupantes de tanques el día de hoy también ingresando a la región sin saber exactamente el protocolo, pero en otros casos también vemos a policías agredidos y no hay ningún tipo, por supuesto, de control por sobre ello. Entonces, yo sí
sí quiero aquí entrar al detalle con respecto a esto, porque creo que lo que más se critica es, por ejemplo, una lacrimógena. Una lacrimógena normalmente se dispara al suelo, eso lo dice el protocolo, o el otro tipo de disparo es hacia el medio de la manifestación para que pueda disuadir a los manifestantes, y sobre todo en casos en los que pueda haber eventualmente violencia, ¿no? O una confrontación directa cuerpo a cuerpo con la policía. Pero lo que está pasando ahora es que las lacrimógenas están cayendo a edificios, a buses, a cuerpos de manifestantes. Hay una lacrimógena que le cayó porque son unas latas que queman, que además salen con chispas, son disparadas, por cierto, hay diferentes tipos de lacrimógenas, en la mejilla de uno de los manifestantes que ha sido ingresado al hospital Loaiza. Sí. Y de esta manera estamos viendo que todo tipo de orden, de protocolo, de contención de multitudes en cuanto a seguridad y fuerzas del orden no se cumple. Y políticamente, esto que te decía como ejemplo de la PCM y de otras instituciones, tampoco hay una solución o una salida política, porque sí, quien soluciona el conflicto detrás de las protestas no es la policía, es el Ejecutivo, es el Ministerio, me imagino, ¿no? Puede ser del Interior, que ve las cosas. Y el Congreso también. Y el Congreso, ahí está, el Congreso juega otro rol. Quisiera pasar a ese rol y a ese plano en la medida en que usted, por supuesto, es congresista. Hoy se ha reabierto el debate o la controversia, digamos, acerca de cuál debería ser la fecha a la que se adelante el proceso electoral. Se habla, por supuesto, del 2023 y del 2024, que fue la iniciativa votada en primera instancia en el Congreso y que obtuvo más de 87 votos. Entendemos que ustedes, en Juntos por el Perú, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, piensan que esto debería tener lugar en el 2023, no en el 2024. Correcto. Si puedo hacer una línea de tiempo muy breve. Mira, se presenta la primera iniciativa, sobre la cual creo que ahora Fuerza Popular quiere incidir, que es una propuesta que tenía, le voy a decir así de manera coloquial, ¿no?, como una trampita, que decía: tengamos elecciones en el 2023, pero hacia diciembre, que el propio Fernando Tuesta, que es un politólogo y ha elaborado muchas reformas en términos del Estado y políticas, dice, es una mala fecha para una elección. Y quería que las autoridades se queden hasta el 2024. Entonces dijimos, claro, aprobar elecciones hacia el 2023, pero quedándonos hasta el 2024 suena deshonesto para con la población. Y mi persona y otros congresistas tratamos de incidir en que estas fuerzas políticas, Fuerza Popular, etcétera, puedan adelantar los plazos. Uh-huh. El siguiente dictamen no fue adelantar los plazos, fue más bien distenderlos más, hacia el 2024. Y esa fue la propuesta por la cual nos vimos obligadas a votar, porque no había ninguna otra solución, ¿no? Se pedía de un lado mucho el tema de la nueva Constitución. Es una opinión que yo comparto, pero que a la hora de hacer política, de la realpolitik, pues tenemos que optar por el camino más sencillo y que nos permite evitar el mayor conflicto. Congresista, y ahora hemos presentado un nuevo proyecto, que se den elecciones el 2023, pero también nos vamos el 2023 y esperamos que ese sea el que se deba. Para estar claros entonces, si le he entendido bien, en lo que concierne a su bancada, ¿ustedes están dispuestos a votar por un adelanto electoral al 2023 sin exigir el asunto del referéndum para la Asamblea Constituyente? Esa es la posición de su bancada. Ahora, advertimos, esa es la posición de nuestra bancada, que hayan elecciones el 2023, que nos vayamos el 2023 sin ningún tipo de condición. Lo que sí quisiera advertir, Mario, y con esto en todo caso cierro mi punto o la línea de tiempo que quería hacer, es que hoy día se ha suspendido el pleno, porque la propuesta estaba, la podíamos haber discutido hoy, esta reconsideración, una reconsideración ya entrando en lo más técnico, no se podría hacer porque el acta ya se cerró, pero como no se ha ejecutado el acuerdo, yo creo que ahí sí hay un espacio de interpretación para que se haga la reconsideración y volver a discutir la propuesta que te comento. Sin embargo, si esto no se quiere, si Presidencia ha suspendido el pleno hoy y mañana quiere tocar otros temas de agenda, como hemos visto, hoy día se han debatido temas de Indecopi, temas del Colegio Médico, temas de todo tipo, normal, temas incluso de la Comisión de Trabajo, pero no temas pertinentes para la crisis, yo dudo que vayan a querer tener esta voluntad. Acaba de sacar un comunicado Renovación Popular, el propio representante de Avanza País también ha dicho que quiere al 2024 sin irse, pero lo que sí quiero que se quede muy claro, Mario, es que nosotros vamos a votar por un adelanto de elecciones ya, ¿no? Nosotros quisiéramos que sea el 2023, pero no quiero condicionar, porque también tenemos que hallar un consenso en el Congreso, y no hay consensos para ninguna reforma, menos para el adelanto. Si ocurriese que el proyecto para adelantar las elecciones a 2023 no prosperase, ¿ustedes votarán por el 2024?
Mira, si no hay ninguna otra alternativa y frente a quedarnos hasta el 2026 con excusas y con tipos de peros o poniendo condiciones, sí, vamos a vernos forzados a votar por la propuesta que tenga mayor consenso. Pero estamos, créeme, Mario, por lo menos devolverle un poco de esperanza a la ciudadanía, intentando que todas las fuerzas políticas entiendan que ni las reformas van a tener los votos, ni ningún otro tipo de acción va a tener la legitimidad, y que la única forma es adelantar esto al 2023. Ah, bueno, ya que menciona usted las reformas, que son varias, pero digamos, las que entendemos por declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución, que parece llegarán al Pleno en estas fechas, tienen que ver con la modificación del 117, tienen que ver con la renovación por mitades del Congreso y alguna otra que se me escapa en este momento. ¿Ustedes, con prescindencia de si eso alcanza o no los 87 votos, votarán a favor de esos cambios? Mire, hay algunos cambios que tenemos que analizar a profundidad, que entiendo la Comisión de Constitución maneja. En particular, el de bicameralidad y el de reelección no son propuestas que nosotros estemos respaldando en estos momentos, porque nos parece son un poco perversas, ¿no? Es un poco aprovechar el momento para intentar forzar una reelección de un Congreso que, si se va, no es para regresar necesariamente. Entonces, y yo creo ni que siquiera si se hace, permítame una interrupción, ni siquiera si se hace la salvedad de que los congresistas actualmente en funciones no podrían postular esta vez. No creo que sea, digamos, es una decisión que sin duda van a tener que tomar las bancadas, la mía propia como bancada, sí, antes que adelantar una opinión personal, pero no creo que sean las reformas pertinentes para las ahora, incluso si no se aplicara para nosotros, porque no estamos en un contexto de fuerzas políticas que cuenten con la legitimidad para aprobar este tipo de cosas. Yo dudo que cuente con ese respaldo, ¿no? Dudo que sea la prioridad en general. Ahora, ¿usted piensa, cree que si se aprobase, por ejemplo, el adelanto para el 2023, eso tendría un efecto sobre las manifestaciones en este momento? Mira, mi opinión, como he dado mi opinión de lo que ocurre, de nuevo, lo que quiero que pase es una cosa, pero lo que puede ocurrir. No, yo le estoy preguntando lo que cree, no lo que quiere. Lógico, lógico. Yo creo que sí, yo creo que nos va a dar un espacio de tregua. Yo escucho a la presidenta hablar de tregua, pero no escucho o no veo acciones sobre ello. Yo sí creo que nos puede dar un espacio de tregua, de momento de diálogo. Nosotros hemos pedido que la renuncia de la presidenta, ojo, porque esto no puede dejarse de lado, son dos cuerdas separadas. El Congreso puede aprobar el adelanto de elecciones, pero la renuncia de la presidenta se puede hacer el día de mañana con un escrito. Entonces, yo sí tomaría eso en cuenta para que pueda haber una transición. No consideramos que la mesa directiva actual represente a una transición que pueda ser lo más democrática posible. Entonces, consideraríamos que también tiene que haber una renuncia de la mesa directiva. Pero que de lo contrario, sí, igual, la primera consigna es renuncie, señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, y el adelanto de elecciones, señales de que permite, por lo menos, restablecer un diálogo que, a raíz del exceso de la fuerza, los fallecidos y lo que ya hemos dado cuenta que está pasando, no se ha podido retomar. Ahora, que la señora Boluarte renuncie o no, depende, en última instancia, de ella misma, ciertamente de la situación política, pero en el caso del Congreso, se podría, teóricamente, hipotéticamente, promover una censura de la mesa directiva. Pero lo cierto es que esa mesa directiva está donde está porque obtuvo una mayoría de votos. Y mientras esa mayoría de votos no cambie, pues esa seguirá siendo, digamos, el grupo que encabeza el Congreso. ¿Cómo piensan ustedes modificar eso? Porque hay un sector minoritario que dice, bueno, eso no nos representa, pero lo cierto es que sí representa la mayoría del Congreso. Mire, yo creo que ahí van a jugar un papel muy importante las bancadas de centro, que todavía han estado un poco dubitativas, y que ya más recientemente hemos escuchado al representante de Podemos, hemos leído el comunicado de Somos Perú y hemos visto algunas posturas diferenciadas en Acción Popular. Entonces, quizá también eso pueda inclinar en algún momento la balanza, como lo hemos visto a veces hacia un lado, a veces hacia el otro lado. Pero sí creo que en el tema de la renuncia de la presidenta o de la señora Dina Boluarte, es importante que hay voces internacionales. Ni siquiera me voy a referir a las locales o latinoamericanas, ¿no? Hay más de dos decenas de parlamentarios europeos que le han pedido de poner el estado de emergencia, otras medidas, ¿no? Están las Naciones Unidas, que también ha hecho un fuerte llamado en el respeto a los derechos humanos, que no es un llamado gratuito. Y creo que esos mensajes también podrían, esperemos, calar la propia visita ya por segunda vez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que le hablen más a la clase política. Y por ello me refiero al Ejecutivo, ¿no? Si desde ahí también se puede ejercer algún tipo de voz importante, ojalá que así sea. ¿Usted, digamos, comparte de las posiciones de, por ejemplo, el presidente Boric, el presidente Petro, el López Obrador de México? ¿Le parece que son
opiniones pertinentes, que corresponde a un presidente de otro país hacer observaciones que además en muchos casos no se ajustan a la realidad, porque todos sabemos que el expresidente Castillo trató de dar un golpe y que no resultó, no porque él no quisiera. ¿Le parecen bien esas opiniones? ¿Usted comparte que estos presidentes hagan observaciones sobre la política local? Claro, ahí hay dos preguntas en una. Yo no bueno, comparto respóndame mucho... las dos, por favor. Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo no comparto la visión de lo que ocurrió con Pedro Castillo, porque creo que mi votación y mi discurso, además, porque yo voté por la democracia y creo que es algo que defiendo muy independientemente de cualquier otra cosa. Yo no creo en la intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público. Yo no creo en la intervención de los poderes del Estado por sobre una persona y con el uso de la fuerza. Por eso mi crítica también a la propia señora Boluarte. Pero al mismo tiempo sí creo que el tema de injerencia está siendo usado políticamente de manera peligrosa. Haber retirado a dos embajadores de nuestro país, de el país de Honduras y del país de México, que al menos México y Honduras no son países que debiéramos despreciar en términos ni comerciales, ni bilaterales, ni de relaciones exteriores. Creo que es peligroso, creo que siento un mal precedente. Hemos visto antes, por ejemplo, al señor Kuczynski despotricar contra Venezuela con los aplausos de Fuerza Popular y otros partidos, y cuando no es, ¿no es cierto?, una opinión que a ellos les guste, pues ahora sí es injerencia política, ¿no? De hecho, una de las primeras preguntas que te han hecho o que nos han hecho a los candidatos congresales y a nuestra candidata presidencial en ese entonces, Verónica Mendoza, era: ¿qué opinas sobre Venezuela? ¿Es una dictadura o no? Y ahora decir que la opinión de otros presidentes que no nos gusta o no les gusta a algunos es injerencia, yo creo que ahí hay una suerte de doble rasero. Entonces, me parece incorrecta la forma en la que se está llevando a cabo estas relaciones diplomáticas. Creo que ya pasaron lo diplomático a lo político y creo que hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido, en todo caso del Ejecutivo, y yo creo que el Congreso es... ¿A usted le pareció bien la opinión de Kuczynski sobre Venezuela? ¿Le pareció pertinente? Sí, yo lo he dicho en algún momento, ¿no? Para mí lo que ocurre en Venezuela, además de tener que ser resuelto por los venezolanos, no es algo que yo quisiera para nuestro país. Creo que son países totalmente distintos y creo que el autoritarismo que en algún momento se reflejó, porque además hay una confusión, ¿no? Acá todavía se hace mención a los difuntos, a Hugo Chávez, a Evo Morales, que ya no es presidente de Bolivia tampoco, cuando en realidad nosotros tenemos una línea de ir construyendo con los pueblos y con las sociedades que son además autónomas, independientes y dentro de sus complejidades. Muy bien. Yo le agradezco mucho a la congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, la entrevista. Buenas noches. Muchas gracias, Mario. Buenas noches.